Nos hemos conocido ya, pues ir a Mon Laferte la conocí ya después de que habíamos grabado, ¿no? Fui a DF, estuvimos en una sesión, entonces ya nos conocimos, saludamos y ahora en los Grammys nos volvimos. ¿Tuviste el disco de Mon Laferte? En ese disco que ganó Grammy también, se llama 6, grabé dos rolas. La patada, o sea. Entonces en este disco, en esta edición de Grammy. Estuviste con el de Emilio, ¿verdad? Ese también ganó Grammy. El de Emilio Navaira ganó Grammy. Tejano, como era un tejano. Ese fue el primero que participé. Ganó Grammy, pero ahí no tuve estatuilla, no certificado. Correcto. Y luego el siguiente año con Pepe Aguilar, un disco que se llama 100% Mexicano, se ganó Grammy también. No ganaste tampoco estatuilla. No, mi primera estatuilla fue con Alejandro. Pero fuiste. No fui. No, tampoco. Y después hice algunas otras grabaciones. El de Rocío estuvo nominado, uno de Arjona que participé estuvo nominado, varios álbums. Me tocó producir un disco de los Ramones de Nuevo León. Okay. Y esa fue mi primera nominación como productor, pero no fui. Me invitaron. Okay. Pues yo tenía chamba y no me podía desafanar. Entonces lamenté mucho no haber ido por primera vez a una nominación ya como productor. Por eso dije, bueno, cuando me toque no me lo vuelvo a perder. Claro. Y bueno, pues eso fue 2016. Y en el 19 nos tocó con el plano, 3 años después. Wow. Esta primera nominación fue una locura. Y fue muy emotiva porque una semana antes de la nominación habíamos decidido ponerle un break al grupo, güey. O sea, ya, habíamos platicado, habíamos dicho, es que sabes qué, güey, vamos a tomar un respiro. Habíamos lanzado ese disco que se llamó 7, después de 4 años de no lanzar música. Y decidimos como que, güey, vamos a parar tantito. ¿Eso fue en el 19? En el 2019. O sea, se iba a acabar el plan. Al menos un break. No definitivamente, pero habíamos pensado darnos un break, o sea, un break de no grabar, de no hacer nada, dedicarnos a otra cosa cada quien. ¿Por qué? Porque sentíamos como que este camino del 2014 de que se sale media banda. Ajá. Fue un periodo de inestabilidad en cuanto a elementos en el grupo. Decidimos, habíamos estado, sí, tuvimos un paso por Jocar, tuvimos un paso por Universal, tuvimos un paso con Monterrey Music de 6 meses nada más. Fue muy inestable y luego en el 2015 decidimos hacer disco 7 y hacerlo independiente todo. Y fue un camino muy complicado, o sea, decir independiente sí, solo, o sea, Independent Music como oficina, como sello y vamos a ver qué sale, y es muy difícil, y después de que lanzamos ese disco, lanzamos un intermedio que se llama En el Tiempo con Alejandro Markovich, que fue un disco donde queríamos ganar, recuperar credibilidad musical.